Brindar igualdad de oportunidades y el resguardo de los derechos de las personas, en este caso de los estudiantes con discapacidad, son algunas de las tareas que se ha propuesto la Oficina de Inclusión de la Universidad de Magallanes. Para cumplir con estos objetivos, la UMAC creó el programa de apoyo a estudiantes en situación de discapacidad, que entre sus acciones se encarga de identificar y atender las necesidades de los jóvenes a través de talleres a cargo de alumnas de último año de internado profesional de terapia ocupacional. Son talleres grupales para fomentar la cohesión grupal, el sentido de pertenencia de los chicos que pertenecen a este taller y nosotras encontramos como alumnas en prácticas necesidades que los chicos tenían a lo largo de, por ejemplo, barreras institucionales, comunicacionales, culturales que limitaban su participación efectiva en la comunidad educativa. Temáticas de sexualidad, afectividad, salud mental en el área académica y ocio y tiempo libre son algunos de los aspectos abordados durante cada encuentro. Me ayuda como a interactuar más, no estar tan encerrada en casa. Entonces como uno con el estudio como que se enfoca más en estudiar y como que no hace mucha vida social. Entonces como que igual esto ayuda como a salir un poco de esa burbuja del estudio y despejar la mente. Hoy día nos encontramos en el primer taller para los chicos, en el sentido de poder entregar las herramientas necesarias respecto a las demandas que nuestros estudiantes dentro de la institución puedan tener para que nosotros como Oficina de Inclusión podamos fortalecer en su proceso de formación y también respondiendo hoy día a la política de inclusión que tiene nuestra Universidad de Magallanes, que fue aprobada el año 2018 en agosto. En el caso de Ángela, cree que asistir a las reuniones y compartir con otros estudiantes le será de gran ayuda. Me va a ayudar mucho igual en el tema de cómo quizás puede ser organizarme la hora de mis estudios o cómo controlar el tema como de la ansiedad, que uno igual se como colapsa con tantas cosas. Entonces igual es una gran ayuda venir al taller. En esta primera sesión, las estudiantes a cargo del taller interactúan con los asistentes, estableciendo un diálogo participativo donde se obtiene un catastro de las necesidades académicas y personales de los jóvenes. Bueno, generalmente uno sabe su situación propia, pero no lo que viven los demás. Entonces considero que esta es una oportunidad para conocer también a mis demás compañeros que igual están en el programa PAED y saber cuáles son las necesidades de todos nosotros. Y lo que nos han manifestado los estudiantes, las necesidades principales tienen que ver con los ajustes razonables. Es decir, adaptaciones en las pruebas, por ejemplo, el acceso universal, también el acceso a los recintos para personas que utilizan, por ejemplo, silla de ruedas, bastones, alguna ayuda técnica. También hoy día están las necesidades y las demandas de nuestros estudiantes de tener intérprete en lengua de señas en nuestra institución, en nuestros actos públicos. La coordinadora de la Oficina de Inclusión destacó finalmente los avances institucionales en materia de inclusión y derechos. En la universidad hoy día se valora, se respeta, se le está dando cabida y, como te decía también, hoy día estamos generando también instrumentos institucionales como la política de inclusión. Hoy día estamos en la creación también del protocolo de accesibilidad que no tan solo beneficia a nuestros estudiantes, sino que a la comunidad universitaria en general.